Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a traer de manera individual los elementos de un módulo. Hasta este momento estamos trayendo toda la información de lo que son los módulos y eso hace que los módulos en este caso hagan que el programa sea mucho más pesado ya que si no utilizamos todos los elementos de lo que son los módulos estamos haciendo un uso innecesario de algunos elementos que no vamos a utilizar en ningún momento. Entonces con esto vamos a aprender a traer lo que es la información que únicamente necesitamos de manera individual y con eso conseguiremos que el programa ps menos sea más eficiente y así ya trabajaremos de una manera mucho más específica y más limpia vale vamos a empezar con ello tenemos aquí tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente pero ahora tenemos que hacer referencia a lo que es el módulo mediante lo que sería la palabra clave front Aquí hacemos referencia a lo que es el módulo, en este caso el nombre del fichero sin la extensión Py, ahora tenemos que hacer aquí lo que es import y aquí tendremos que hacer referencia a lo que son las funciones, variables y las clases que tenemos dentro de lo que sería ese módulo. Entonces, imaginaros, tenemos aquí lo que es el módulo info, hacemos from info import y nos interesa únicamente traer lo que es la información de lo que es el autor en este caso no nos interesa traer lo que es el package name entonces tenemos que hacer from info sin lo que es la extensión python en este caso import y tendremos que traer lo que es el nombre autor tal cual ¿eh? tal y como veis ahí tenemos que decir autor tenemos aquí lo que es from info import Autor, y con esto podemos hacer uso de lo que es el autor. Tenemos aquí lo que es print autor, imprimimos esa información y aquí ya tenemos la información que tenemos almacenada en este módulo. Perfecto, vamos a hacer lo mismo con lo que sería el módulo de saludo. Tenemos aquí lo que es el módulo grid, entonces tenemos que hacer from grid import y aquí tendremos que hacer referencia a lo que es say hello en este caso particular. Únicamente tenemos esta función y daría igual si lo hacemos de una manera u otra, pero normalmente dentro de lo que son los módulos vamos a tener más de un elemento y por eso es importante añadir de esa manera. Vale, tenemos esto así, entonces tenemos que hacer from grid import say hello. Con esto ya tendremos lo que sería la función say hello y podemos utilizarlo de esta manera. Así ya no tenemos que hacer lo que es en este caso la referencia, lo que es grid y como hemos hecho anteriormente y ya estaremos haciendo de manera directa a lo que sería la función que tenemos aquí después de tener en cuenta que lo tenemos en el módulo grid con esto llegamos al final de lo que es esta clase pasamos a la siguiente clase donde vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en esta clase